Hoy he pasado el día con mi amigo José Ángel Rubio. Hemos estado grabando mi Tesla Model 3 con su Skydio 2. Ha sido un buen día. El día comenzó recogiendo a José y saliendo de Madrid hacia parajes en los que pudiésemos volar con tranquilidad el Skydio 2. El viaje en el Tesla Model 3 se desarrolló hablando mucho del coche, contándole a José algunos de sus entresijos y de sus características, disfrutando de algunas de sus virtudes. Yo lo estaba esperando, digo. Voy a estar preparado. Cabrón. Y en definitiva, charlando también sobre todos estos temas que nos apasionan. Drones, YouTube, cámaras, vídeo, fotografía... Bueno, ya sabéis. Cuando llegamos a destino, aprovechamos para grabar algún vídeo juntos. Podréis ver próximamente en nuestros canales un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Aquí ya estáis habituados a ellos. Será el preguntas y respuestas número 6, en el que José y yo contestaremos algunas de vuestras dudas. Próximamente en el canal, no os lo perdáis. Y después llegó el plato fuerte. Llegó el momento de echar a volar el Skydio 2 y ver lo que era capaz de hacer. Así que, José, este es el famoso Skydio 2, este que, del que tanto hablas. Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Uh-huh. Probablemente el primero que hay en Europa y que verás en estas tierras, ¿sí? Y este es el dron, a ver, ¿puedo verlo? Sí, claro. Este que sigue también. Entonces, y bueno, no te pierde nunca, claro, y todo eso. Es increíble. Y dices que no va a llegar a Europa esto en muchísimo tiempo. Por lo menos hasta verano, sí. Bueno, al final no pude escapar, José me alcanzó. Y he tenido que conformarme con, catar este dron, toquetearlo y usarlo durante unas horas. La verdad es que, bromas aparte, la sensación de uso que me ha dado el Skydio 2 ha sido un tanto, yo diría, agridulce. Y os explico por qué. Primero vamos con lo bueno. Y lo bueno es que, efectivamente, el seguimiento autónomo que consigue este dron es, está muy por encima de cualquier otra cosa existente a día de hoy. Es un seguimiento basado en inteligencia artificial y a veces sorprende ver cómo el dron incluso es capaz de esquivar cables de la luz. Finos cables de la luz, no son obstáculo para este dron, que es capaz de esquivarlos, de pasar entre cualquier sitio para conseguir su objetivo de seguimiento. Bueno, vamos a ver este test ahora con el cable. Con el Skydio 2, prácticamente sin ningún esfuerzo, de una manera casi autónoma, hemos sido capaces de obtener tomas de mi Model 3 como estas. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine.
Por cierto, antes de continuar, si habéis llegado hasta este vídeo porque estáis buscando información sobre Tesla, sobre el Model 3 y estáis pensando en comprar uno, bueno, si vais a comprar un Model 3, un Model S o un Model X y lo hacéis desde el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo, en mi enlace de referido, obtendréis con la compra del coche 1500 kilómetros de supercarga gratis en los cargadores de Tesla, lo cual está muy muy bien. Tenedlo en cuenta. Decía que las sensaciones que me ha provocado este dron durante este día en el que lo hemos estado usando eran agridulces. Ya habéis visto la parte dulce. La parte agria es bueno, la sensación de inseguridad que nos ha dado en varias ocasiones. El seguimiento autónomo de este dron es muy muy bueno, pero no es perfecto. Y hay muchas veces, más habitualmente de lo que parece, en las que bueno, pierde seguimiento o se vuelve un poco loco, no sabe por dónde está, y son situaciones bastante tensas. Bastante tensas porque, bueno, con el beacon, que es el control que tenía José para decirle al dron en qué lado queríamos que estuviera, y bueno, es el aparato que utiliza el dron para hacer un seguimiento mejor, porque va por GPS. Bueno, con el beacon había momentos en los que no era capaz de controlar el dron cuando queríamos sacarlo de algún sitio en el que estaba atascado o cuando el dron se había perdido y no y había dejado de seguirnos. Tampoco lo conseguía fácilmente con la aplicación del teléfono y bueno, vivimos unas cuantas situaciones bastante tensas. En esa puerta aquí, para. Más que nada porque estoy un poco nervioso. El stand está. Bueno, ¿viene o no viene? Viene. Tengo esa sensación en el cuerpo como cuando has tenido una mala digestión y dices, algo ha salido mal en esto. Hemos pasado momentos de estrés complicados, perdimos el control, creímos que se perdía atrás, estaba yo con la paranoia de perder un dron, tengo reciente ese dron que he perdido y eso me ha dejado traumado, así que esta segunda prueba que hemos hecho con el Scavio no la probamos. Pero vamos, recargamos la batería y volveremos. La verdad es que ha sido un rato malo que hemos pasado. Ha habido un ratito que hemos perdido el control. Bueno, José ha perdido el control del dron, no sé. La sensación que me da a mí es que es muy autónomo para el seguimiento, pero cuando las cosas salen mal, que parece ser que pasa de vez en cuando, tienes muy poco control sobre el dron para solucionar la situación. Y eso crea un poquito de intranquilidad. Sí. Por otro lado, el tema de las hélices delanteras hacia abajo. Bueno, esto ya lo dije en su momento también en aquel vídeo. Creo que este dron está pensado para lanzarlo y aterrizarlo en la mano. En la batería tiene como forma prácticamente de asa. Podemos coger el dron desde la parte de atrás, desde la batería, sin que las hélices delanteras nos den en los dedos y lanzarlo o aterrizarlo desde ahí. Porque si lo aterrizamos o despegamos desde el suelo, puede pasar algo como lo que nos pasó a nosotros. Algo como esto. Hostia. Como veis, el suelo estaba un poquito irregular y las hélices rozaron con el suelo, golpearon. Afortunadamente no se dañaron, aunque teníamos hélices de repuesto, pero no es lo idóneo, el dron no tiene patas, aterriza sobre la batería y como el suelo sea mínimamente irregular, bueno, hay muchas posibilidades de que las hélices golpeen con el suelo o con cualquier otra cosa. Por lo tanto, creo que este dron está especialmente pensado para ser lanzado y ser recogido desde la mano. Y por último, no me gustó nada el poco control que podemos tener sobre el dron. Lo lanzamos a volar, empieza a hacer el seguimiento de manera casi autónoma, aunque con el beacon que llevaba José, bueno, se le puede indicar si queremos que nos grabe desde un lado, desde el otro, desde delante, desde detrás.
Pero, bueno, si el dron se mete en lugares en los que no debe meterse o pierde el seguimiento, se queda atrapado por ahí, bueno, es complicado dirigirlo, incluso con la aplicación del móvil. El Skydio 2 se metió donde no debería haberse metido y, bueno, pasamos momentos de tensión tratando de sacarlo de allí. En algún momento no sabíamos si íbamos a perder el dron, en otro no sabíamos muy bien por dónde se había metido. Bueno, es delicado y creo que... bueno, se tiene una patente falta de control sobre el dron. Está muy bien el tema del seguimiento, es un seguimiento autónomo increíble, pero no es perfecto y en los momentos en los que algo falla, nuestra capacidad de reacción, nuestro control sobre la situación está muy, muy limitado. Creo que ese es un punto negativo que me llevo de mi experiencia con el Skydio 2. En cualquier caso, como habéis visto, hemos obtenido unas imágenes increíbles del coche y, bueno, de una manera bastante sencilla, prácticamente autónoma. Únicamente había que ir diciéndole con el beacon si queríamos que nos grabase de un lateral, del otro, de adelante, de atrás. José no tenía el mando de control y, bueno, me hubiera gustado probarlo con el mando para ver las capacidades de vuelo que tiene este dron comparadas con un dron, digamos, tradicional, con un Mavic Pro, Mavic 2 Pro, etcétera, etcétera. Capacidades de vuelo para vídeo aéreo y fotografía aérea tradicionales, sin seguimiento, es decir, manejando nosotros mismos el dron y haciendo las tomas que nosotros queramos. Me queda ver eso. Estoy seguro de que José, cuando adquiera el mando, lo va a probar a fondo, así que os invito a pasaros por su canal porque, bueno, en él van a venir un montón de vídeos sobre este Skydio 2, en el que seguramente nos aclare muchas más dudas y nos enseñe muchas más cosas sobre este dron. Bien, amigos, pues este es el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que os haya aportado algo de valor. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales habituales, Twitter, Instagram, y que os espero ahí, al otro lado, acompañándome en el próximo vídeo. No faltéis. ¡Hasta pronto!